Vamos allá con World Soccer Champs, donde vamos a continuar nuestra magnífica aventura. Hoy tendremos que continuar, bueno, con el Sabadell, donde estamos con el tema de compra, de venta, de partidos, estamos un poquito de todo. Y bueno, viendo en los comentarios que os agradezco mucho haber, pues, haber escrito, he visto que me habéis dicho, pues bueno, algunos futbolistas que mirar, algunos jugadores que contratar, etc. Por lo tanto, pues vamos a ir haciendo de todo, ¿no? Por un lado, a nivel de partidos, donde actualmente estamos séptimos en la tabla clasificatoria. Pero con todo sumamente apretado. Veis que nosotros tenemos 9 puntos. Y nuestro objetivo, como poco, es quedar quinto. Que estamos a un punto de ello. Con lo cual, estamos ahí, totalmente. Dicho esto, vamos a por los encuentros. Vamos a jugar el primer partido de todos. Y luego vamos a pasar al tema de fichajes y todas estas cosas. Tenemos al equipo al 99%. Al 99%. De los jugadores que hemos fichado. Barrueco. Los tenemos todos en el 11 titular, ¿verdad? Sí, los tenemos todos en el 11 titular. Vale, para que suban de media. No sé si. Bueno, yo os pregunté, no sé si me lo habéis respondido o no, tengo que mirarlo. Que si para que los jugadores suban más de media, más rápidamente, o alcancen más allá, el potencial que puedan alcanzar, ¿no? Lo más arriba posible el puntaje. Si es necesario que jueguen o con ser suplentes, ya es más que suficiente. No sé si me lo habéis visto, puesto o no, la verdad. Tengo que echarle un vistacín, la verdad. No tengo a nadie cerca. Vale. Le tengo que echar un vistacín a eso. Bueno, vamos allá contra la Nucía, donde la primera cinemática la ha tenido el rival. Y vamos a ver si tenemos alguna nosotros. Ojalá que sí. Y creo que sí. Aquí tenemos la precinemática. ¡No! Le tiró fuera. ¿Qué dices? Pero si le he dado flojo. ¿Qué dices? Le he dado flojo. Venga ya, tío. Bien robada, bien robada, bien robada. Tío, pero le había dado flojo. Le había dado flojo, tío. Hostia, otro ataque de ellos. No, este va a ser gol. ¿Al palo? ¿Al palo? Me cago en la leche. Mierda. Vale, tenemos ataque nosotros, ¿eh? Vale, voy a intentar centrarme. Vale, ahora sí, vamos. Mira, hace rato el nuevo fichaje que tenemos. Son los nuevos jugadores que hemos contratado, pues ¡pum! La ha clavado. Vamos, bien, 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 buen empate. Y a ver si tenemos una antes del primer. No, no tenemos ninguna otra. Vale, pues Ricardo Negro y Cerrato son los que han marcado los goles. Venga, vamos con el segundo tiempo. Dame una cinemática, dame una cinemática. Venga, dame una cinemática. No, ¿tienen cinemática ellos? Bien, portero, buenísima. Bien, portero. Vale, vamos a entrar en los últimos 20 minutos. Y vamos a tener. Alonso es uno de los nuevos fichajes también, si no me equivoco, sí. A ver. Vamos a ir viendo jugadores, cansancios, tal. Entonces mete aquí a Barrueco. Mete a García. Mete a Serantes. Mete a Curto. Y continúa. Vale, vamos a hacer todas estas modificaciones y a ver si tenemos alguna cinemática. No. Uy, no tengo a nadie cerca. No tengo a nadie cerca, Bien tapado. Buenísima. Bien defendido. Bien defendido. Eso es. Venga, dame una cinemática. Dame una, dame una, dame una, dame una. Tenemos una. Qué ocasión. Ojo, Esta ocasión es buenísima. No la líes. 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 Defino ya. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Bien, 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 bien. Vale, 1-2, venga, acaba, 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 acabas, acabas, acabas. No puede ser, no me jodas. En el 93. En el 93. No puede ser, tío. Han tenido la cinemática en el 93. Me cago en mi vida, tío. Qué rabia. El puñetero 93, tío. Joder. Bueno, a ver qué me decís por aquí. Lo trata de traer jugadores ya veteranos. Porque con pura joven promesa, al principio te va a costar porque tienen poca media. Se nota mucho a la hora de jugar. Bueno, tenemos algunos jugadores. O sea, no veteranos de 30 para arriba, pero. No chavalitos, me explico. Bueno, no chavalitos dentro de lo que es el fútbol. Me explico.
Otro buen delantero es Andrea Crimi, es de Italia, vale 230, 55 en media y potencial máximo de 95. Y sobre el delantero que te dije, Oscar Cardozo tiene 39 años, pero no le baja la media. Hasta la temporada le bajará como a 69. Vale. Andrea Crimi, 95 de media. O sea, de potencial, perdón. Y vale 230. A ver, si nos vamos. A ver, vamos a ver un momento. Es un delantero. Nosotros delanteros tenemos a Plaza, que tiene 25 años. Y a Choipea. ¿Será quitar a Choipea? O sea, si quitamos al Choipea, que es un poquito más tal, podríamos ficharlo. El Choipea, si vamos a los entrenamientos, tiene un potencial de 78. Sería vender a Choipea. A ver, entre un potencial de 78 y uno de 95, pues creo que salimos ganando. Vale, vamos a hacer el cambio delantero. Entonces, ¿me has dicho que se llama? Andrea Crimi. Aquí está. Vale, Andrea Crimi es un delantero y me has dicho que vale 230. Vale, fenomenal. Pues con el fichaje de Andrea Crimi vamos a ver. Ay, perdón. Vamos a vender. Bueno, Andrea Crimi, por cierto, vamos a ver el potencial que tiene. Ah, no, aquí no se ve el potencial, perdón. Es verdad que aquí no se ve el potencial. Aquí, el Baris, no sé qué. Lo vendemos. Vale. Y en los entrenamientos vemos que el chavalín está nuevo. Andrea Crimi, potencial. Bueno, aquí me pone 99, pero sí, 83-99. Fenomenal. Muy buena incorporación. Y tenemos dinerito además. Fenomenal. Siguiente. No te voy a hacer nunca de YouTube, que los disfruta mucho tus vídeos. Muchas gracias, chuchija. Te lo agradezco un montón, de verdad. Esas palabras siempre son muy agradecidas. Sabadell, entrenamiento al máximo. Doy potencial de los tres mejores. Sabadell, entrenamiento al máximo. ¿Me estás diciendo que tengo que subir el entrenamiento al máximo? ¿O me estoy columpiando? O sea, a ver, realmente podríamos. A nivel de económico podemos. Bueno, deberíamos, ¿no? Supongo. Porque, a ver, realmente tiene mucho sentido, entiendo, me presupongo, de que si estamos fichando estos jugadores jóvenes con un potencial magnífico, un potencial espectacular, necesitan para subir ese potencial, esto me dice la lógica, ¿eh? Dos cosas. Primero, minutos en los partidos. Y segundo, que un buen nivel de entrenamiento, o sea, un buen campo de entrenamiento. Porque me imagino que si tiene poco nivel de entrenamiento, el jugador es menos probable que suba. Entiendo, ¿no? Aunque aquí pone más rápido evolucionan. Aquí, por ejemplo, aunque aquí realmente leyendo esto pone que es que tardan más en subir. Es decir, que subir van a subir, pero tardan más. Creo que voy a subir el potencial. Pero bueno, vamos a ver los jugadores que me has comentado. Los tres mejores. Luis Suárez. Pero estos son jugadores que yo tengo. Me estás diciendo los mejores jugadores que yo tengo. Cerrato. Pero no me has dicho los precios, Josep. Ponme los precios, porfa. Te lo agradecería mucho que me pusieras los precios. Muy buen vídeo, Galo. Muchas gracias, Alan. El potencial se llega aunque juegue poco. El potencial se llega aunque juegue poco. Vale, eso es. Lo importante es el nivel de entrenamiento. Es lo que hago yo. Ficho jugadores con potencial alto que juegan poco hasta que ya tengan buena media y los pongo en el 11. Vale, entonces hay que subir esto. Voy a subirlo. Aunque sea, lo voy a subir un nivel. Vale. Estoy nivel 920. No tengo ni a la mitad. ¿Cuánto cuesta la siguiente mejora? 500. Me cago en mi vida. Vale. Vale, o sea que es importante. O sea, no es importante los minutos, sino es importante el nivel de entrenamientos. Vale. Yo hice con Crabley, equipo de cuarta división. Hoy actualmente estoy en la Champions League de segunda de Inglaterra, pero con el plantel sumamente corto y ni siquiera tengo dinero para fichar jugadores buenos. Y me aparecen dos canteranos de media 60 para arriba, por lo cual no me sirve, pero cumple su función. Pues nada, Andrés, mucha suerte. Yo realmente tengo equipo A y equipo B, y así siempre está tope, el equipo a tope. Y con el equipo que tienes, como se te lesionan dos en la misma posición, puedes tener problemas. Lo sé, lo sé. Miren, Raúl Fatecha, paraguayo, 22 años, media 56 y su valor es 93. ¿Su valor es de 93? Dime el precio, Andrés, dime el precio, porfa. Al final de temporada te dan un canterano aleatorio. Vale. Me encanta la serie, te recomiendo a Julián Barreto. Vale unos 100k, es argentino, potencial de 99. Vale, vamos a por él. No me has dicho la posición, ¿no? No.
A ver, Julián. Julián Barreto. Julián Barret. No me lo encuentro. Voy a poner el apellido. Barreto. 11. Vale, aquí no hay ningún Julián. Julián Barreto, aquí está. Vale, aquí estás. Vale, este futbolista. ¿Cuánto has dicho? 100K. Y luego dijo Uchiha que le costó unos 120. Vale, voy a poner 100. Y si por 100 no lo compro, pongo 120. Vale, pongo 120. Vale, pongo 120. Vale, fenomenal. Julián Barreto, bienvenido. Vale, pues con el fichaje se nos metemos en los entrenamientos y nos vamos a mirar a Julián Barreto. Vemos que tiene un potencial de 83-99. Fenomenal. Vale, pues con este fichaje. A ver, vamos a vender un momento temas de. Uno, compra no. Ay, perdón. Tema de vender. Nosotros tenemos una formación de dos delanteros, ¿verdad? Sí. Tenemos dos delanteros y demás. Bueno, tenemos una barbaridad de suplentes. Hay que vender. Podemos vender a Serantes, a García y luego estos dos son los nuevos. Habría que vender. Bueno, también está Plaza. El más débil es García. Voy a vender a García. Vamos a vender a García. García, García. Aquí. Germán García. Vale, vendemos a Germán García. Vendido Germán García. Perfecto. A ver qué más. Tenemos dinero, por cierto, creo que 526. Tenemos el dinero para subir el entrenamiento, pero nos quedamos con cero. Jorge, hace rato, a mí el valor me sale 83K. Ya depende de cada partida, me presupongo. Lo hay jugadores que tienen doble posición. O sea, pueden jugar delantero y mediocampista. ¿Y eso cómo lo puedo ver yo? O sea, por ejemplo, Plaza, ¿puedo jugar también mediocampista? No lo sé, no me sale, ¿no? Si lo pongo aquí, ¿qué pasa? Bueno, me imagino que es que lo tienes que ver poniéndolo, entiendo. Es importante tener hace rato, porque al final de temporada te mandan ofertas del triple de su valor. ¿Pero vale la pena venderlo hace rato posteriormente? Pregunto. Es decir, hace rato tiene un potencial de 99, ¿vale? Este futbolista tiene un potencial de 99. Mi pregunta es, cuando acabe la temporada o antes de ello, nos llega una oferta que tú, una oferta así como estáis comentando, del triple de su valor, mi pregunta es, ¿vale la pena venderlo o nos lo quedamos? Esa es mi pregunta, ¿vale? Creo que por lo que vosotros me decís, por lo que yo intuyo, la idea es venderlo. Pero os pregunto por si acaso. Buen vídeo, muchas gracias, Samuel. Elo, juega una 4-2-4, te ahorras mucho dinero, porque así no tendrás que comprar tantos mediocampistas. Y los mediocampistas son lo más caro del juego. ¿En serio? Joder, pues estaba haciendo el equipo a partir de una 4-4-2. A ver, realmente tenemos un par de mediocentros. O sea, por ahora no es un problema económico el tema de mediocampistas. Por ahora. Sí que es verdad que justamente la formación que tengo, de lo que más hay es mediocentros. Pero bueno, si vemos que tenemos problemas en ese aspecto, cambiamos en lo que dices. Cuando estés ganando un partido y el rival tiene muchas ocasiones de gol, ve a formación y pon presión alta y defensiva. Así el rival no va a tener tantas ocasiones, pero tú tampoco. Si ves si vas ganando. A ver. Esto me lo voy a apuntar. Esto me lo apunto un segundo. Si gano. Esto me lo apunto porque esto se me va a olvidar. Y es importantísimo. Si gano. Presión alta. Y defensiva. Vale, no voy a atacar, pero mi rival tampoco. Vale. Te recomiendo a estos jugadores. Suerte con el chaval. Muchas gracias, José. 55 y medio, cuesta 100K, puedes subir a 73. Y después lo puedes vender por más de 5 millones. Porque es joven y te lo pueden. Y te lo puedes quedar, tú decides. Vale, o sea, Claudi lo ficho por 100 y luego lo vendo por 5, lo puedo vender por 5 millones. Me gusta. Claudi, voy a poner Claudi. Claudi, y a ver si así me lo encuentra. Es Claudi Mbuyi. Claudi Mbuyi, este futbolista. Vale, Claudi Mbuyi tiene un valor de. Cuesta 100K. 100K. Uy, me lo ha rechazado.
No sé cuánto más subir, por si acaso lo voy a dejar ahí. Yo soy el mejor jugador de soccer de World Soccer Champ, pues felicidades, Aníbal. Voy a abrir un poco más, un poco más. Venga, voy a abrirme un poco, poco más, poco más. Mira cómo reír las cosas que digo, cabrones. Vale, pues hecho esto, vamos a jugar el siguiente partido. Bueno, vamos a preparar el equipo, perdón, para jugar el siguiente partido. Vale, pues entonces como los jugadores no hacen jóvenes, no hace falta que para que suban de media jueguen partidos, vamos a poner el mejor equipo que tengamos. Vale, al no hacer falta que disputen minutos. Curto. Y ya estaría, vale. Y vamos a darle a continuar. Y hoy tenemos partido contra el Amorebieta. Vamos a por la victoria, ¿eh? Este que ganaron por cojones. Por cojones se gana este partido, ¿eh? Lo digo ya. Por cojones se ganó. Hay que ganarlo, fuera bromas. O sea, hay que ganarlo sí o sí. Hay que ganarlo sí o sí. Vamos a por los 3 puntos. Además, hemos metido el equipo tocho, ¿eh? Ahora que me habéis dicho que no hace falta que jueguen para conseguir el puntaje. Vale, ocasión para el rival. Tengo un juego en el suelo de primeras. Bien, portero. Bien. Venga. Otra ocasión para ellos. Me cago en... Uy, no hay nadie. No tengo a nadie para defender. Bueno, la ha parado, la ha parado. No tenía nadie, chaval. A nadie, a nadie. Oye, ¿puedo tener una ocasión, por favor? Si marco un gol, meto la estrategia que me dijeron del defensivo, ¿eh? Otra de ellas. Madre mía, nos están reventando, ¿eh? Nos están reventando. Si marco un gol, meto lo del defensivo y no... Uf. No llego. Sí, llego. Sí. ¡Eh! Se me había bugueado ahí. Madre mía, mejor no ver las estadísticas de este partido, creo. Puede ser la única ocasión que tenga. A tomar por culo. ¿Cómo es? Presión alta y defensiva. Quita, quita. Vale, defensiva. Presión alta. Vale, lo tengo. Presión alta y defensiva, lo acabo de poner. Bueno, lo de la defensiva lo estoy tapando yo, pero... Joder, que lo he puesto, ¿vale? Presión alta y defensiva. Ahora supuestamente vamos a tener nosotros menos ocasiones, pero el rival también. Venga. Vamos a aguantar como perros, ¿eh? Hay que aguantar aquí como perros, chavales. Pero como perros aguantamos. Vale, ocasión para el rival. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Aguantamos, aguantamos, aguantamos. Venga, minuto 70, minuto 70, minuto 70. Vamos, vamos a seguir dándole frescura al equipo. Hay que dar frescura. A ver, que... tengo mucho mediocentro cansado, ¿eh? Mucho mediocampista cansado. Vale, vamos a... Estamos aquí y tal. Y por ahora lo continuamos. Vale, hacemos cambio de frescura. Venga, 10 minutos. Aguantamos 10 minutos. Venga, 5 minutos. Aguantamos. No me jodas que nos van a volver a empatar en el 90 y algo, ¿eh? Ganamos. ¡Vamos! Bueno, hemos tenido una cinemática en todo el partido. Una cinemática en todo el partido. Una sola. Una sola. Y le hemos marcado, tú. Madre mía. Hemos ganado. No hablemos de justicia. Hablemos de victorias. Sextos. Nos ponemos sextos. Nos ponemos sextos. Espectacular. Fenomenal. Increíble. La Amorebieta. Madre mía, la Amorebieta, tú. Bueno, con esta victoria nos ponemos a un punto del quinto puesto, ¿eh? A uno. Estamos ahí. Es que estamos ahí. Lo leemos, lo leemos, lo leemos. Vale. Pues con esto por aquí lo vamos a ir dejando. La verdad, bastante contento. Bastante bien. Equipo muy interesante que creo que tenemos. La verdad es que sí. Un equipo muy, muy interesante. Y ya, pues nada. A continuar. Próximo día tendremos ahí el Intercity, donde vamos a ver si podemos lograr la victoria. Y el tema de los entrenamientos me encantaría mejorarlo y puedo mejorarlo, pero nos quedamos totalmente pobres. Entonces habrá que ver, bueno, si vale o no lo vale la pena. Pero es que no lo tenemos ni a la mitad de la mejora, o sea, está bastante roñoso. Por aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado. Cuideros, hasta la próxima.